sé que usted lo está extrañando. Yo sé que hace falta algo este mediodía. Está en el móvil. Oh. Vámonos con el Rusito González, que está acompañado. Allí está, hola. Adelante, Rusito, te vemos y te escuchamos. Bueno, ¿están haciendo un casting? Tantas cosas se dicen, Luis, pero lo que se habla más en estas horas acá en Uruguay es que se viene la película que es sensación en Argentina, que se estrenó el 5 de octubre, y acá se viene hoy en el Festival Monfic, va a ser la primera, la que rompe el hielo, la película Yo Soy Así, de Tita, y estoy con la directora y con uno de sus protagonistas, un amigo mío, que hace espina no nos veíamos, que nos conocimos en Córdoba. No. Carlos Paz. ¿Cómo le va, Luis? Con Dami y con Mercedes, que está bastante cambiada, pero... Estoy recambiada, es verdad. No me tenía el pelo corto, ¿no? Tenía el pelo corto. Tiene que hacer, todavía no llegó, pero en cualquier momento va a llegar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Hola. Luis, ¿cómo anda el panel? Todo bien. Acá con Teresa Constantini. Hola, hola. Muy bien, muy bien. No digo, estamos acá esperando que llegue Mercedes porque se suspendió el vuelo y ahora está llegando, si Dios quiere. Mañana podemos hacer la nota, si no, la hacemos en celular y se la mandamos. Hoy de noche está igual. Hoy a la noche está, por supuesto que está. Hoy en Monfic, ¿no? Que se está estrenando la película y se está inaugurando el Festival de Cine de acá de Montevideo. Invitamos a la gente que venga a ver esta hermosa película, donde acá la directora le va a contar todo lo demás. Tere. No, todo no, porque acá lo tengo a Damián, que es mi mejor embajador. Hola, Luis, hola a todos allá. ¿Cómo les va? Lamento mucho tener que ser... Estoy acá haciendo de stand-up por Mercedes Funes, pero no voy a hacer de ella porque no me sale. Pero bueno, lamento mucho que todavía no hayan podido llegar, así que acá estoy haciéndole un reemplazo. Lo bien que lo hace. Bueno, le vamos a contar a la gente un poco. Sí. Amigo mío de mi corazón. Yo te doy este espacio para pero que me cuesta, la verdad que me cuesta. ¿Te bailo algo o no? No, por favor, después lo tenemos así. No, le cuento a Luis, a la gente que va a venir a ver la película, que es una hermosa historia de Tita Merelo, que todos los uruguayos conocen, con Luisito Sandrini, con la madre de... Bueno, lo hago yo, sí, Luisito, sí, sí. Lo hago yo. Yo quería que se sorprendan. No, ¿qué es lo que hace este chico en la película? La verdad que es una historia maravillosa, se van a enamorar, van a emocionarse de verdad, y creo que es un buen momento para que la película abra este festival, que se hace con tanto esfuerzo y que tiene tanto éxito también. Así que Teresa les va a contar cómo fue el casting, cómo fue todo. Se va pasando la pelota. Bien, está muy bien, pero primero y fundamental, estamos súper, súper felices acá desde el Hilton, este hotel maravilloso que nos ha recibido también, y por la recepción extraordinaria que tiene esta ciudad de Montevideo y este país que es Uruguay, que amamos tanto, sobre todo la tuya, que sos un encanto. Muchas gracias, mi amor. Un encanto. Estaba anotado. Pero bueno, felices de ser invitados. Primer festival en el que participa Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires, Monfic 17, una película que amo con todo mi corazón y que espero que todos disfruten muchísimo, como dijo Damián. Damián hace de Luis Sandrini, Mercedes Funes es Tita Merelo, Esther Goris hace la mamá de Tita Merelo, Mario Pasic, un personaje en la vida de Tita, en los comienzos de su vida, que se llama Simón Iriondo Irigoyen, y también está Del Carril, y también está Gardel, y también está Disépolo. Así que bueno, es una película que habla de mucho de nosotros argentinos y también de ustedes, porque el tango, el comienzo de la música... Esa que está Canaro también, la orquesta de Canaro que acompañó a Tita en tantas oportunidades. Esa música y el cine que se empezaba a hacer en ese momento en la Argentina. Bien. Así que bueno, espero que la disfruten tanto como la han disfrutado los argentinos. No sé si va a trabajar él, va a hacer alguna pregunta. ¿Vas a laburar hoy? Yo le voy a dar el paso, soy como un nexo. Estaba anotado acá, por eso tenía que decir. Tengo que decir, Luis, ¿alguna pregunta? Luisito. No, yo que, primero que nada, gracias por estar ahí, gracias por el móvil, un placer tenerlos a ambos. Y la verdad, quiero, a ver, analizar, no, pero preguntarle, porque no es... Yo una vez se lo consulté a alguien, a un argentino, un periodista, le pregunté por qué, teniendo tanta gente grosa, digo, tantos íconos, tantas leyendas, la Argentina...
no se hacían tantas películas sobre estos ídolos, que en realidad no se hacen muchas. Digo, hay ídolos que hasta cuesta imitarlos. Y esta persona me contestó, lo que pasa es que allá hay como, no miedo, pero sí un gran respeto a estas figuras. Entonces seguro, lo que se me ocurre ahora en el momento es preguntarle, más que nada a la directora, y después a Damián, porque él también hace un grosso en la película, como es Luis Sandrini. ¿Cómo les cayó esto, no? Vamos a hacer Tita Merelo, que, bueno, hay que andar entre algodones. Bueno, yo creo que parte de un inmenso lugar de inconsciencia, de riesgo, de tirarse a la pileta. Y lo fundamental, lo que dijiste primero, un gran respeto, porque sin eso tampoco podríamos haber abordado esta película, pero también es un... desde un lugar de homenaje, desde un lugar de querer de verdad traer de vuelta a Tita y a todos estas personas que vivieron en ese momento, traerlos para los jóvenes que no lo conocieron y entregárselos, porque nunca he recibido y hemos recibido todos tanto agradecimiento de la gente por revivir una parte de nuestra historia. Con lo cual es súper gratificante, y si no se hacen, vaya a saber ¿por qué serán los temores de los que te hablaron a vos en ese momento? No los tuvimos, porque si no, no lo hubiéramos hecho. No, y por mi parte, creo que la realidad es que cuando te ofrecen un personaje tan, tan conocido, el desafío es doble. Uh-huh. Si cuando haces un personaje que no lo conoce nadie, hay un riesgo porque no tiene nada que ver con vos. Cuando haces un personaje que todo el mundo lo conoce, tiene... Un riesgo doble, y la verdad que es seductor para el actor, porque es descubrirse uno en esos personajes que la gente lo tiene en el ojo crítico, que lo vivió, que se metió en su casa. Entonces va a estar en todos los detalles el espectador, y cuando te dan estos personajes es como que te da un poquito de miedito, pero yo creo, como siempre, y me parece que no me va a dejar mentir ni mi directora, ni este caballero que se lo ve tan histriónico, totalmente. El miedo en la profesión del arte genera cosas muy buenas. Uh-huh. Y eso sucede automáticamente cuando empezás a ponerte la ropa, cuando ves la escenografía, cuando ves algunas imágenes de estos personajes que vas a hacer. De alguna manera también son muy cercanos nuestros, son nuestros, así que del lado del charco, de un lado del otro, estamos ligados con esta música, ¿no? Y es nuestro, lo tenemos en la célula. Va a aparecer, indefectiblemente va a aparecer. Y apareció. ¿Cuánto de la vida privada de Tita vamos a ver en la película? Bueno, en verdad la película está abordada desde la intimidad más grande de Tita Merelo, que es todo lo que es ficción, porque si uno quisiera saber cómo fue de verdad, es imposible. Ni siquiera uno de su propia vida puede contar con precisa memoria lo que ha vivido. Siempre es un poco ambiguo eso, pero en este caso en particular fue justamente entrar a la intimidad para poder contar una historia íntima, entrar adentro de ellos, en esto que decía Damián, que está en nosotros, está en nosotros. Estas personas forman parte nuestra. Uh-huh. Y hay mucho de la intimidad. Es más, la película está más puesta ahí. Si bien está la carrera artística, por supuesto, de ella, y la música, y cómo canta, y Mercedes Funes canta, que es increíble, eso forma parte del marco de la historia y colabora con la historia íntima, entre la que está justamente la relación con Sandrini, que es una relación muy íntima y totalmente recreada, inventada. Lo que más disfruto yo es esa intimidad con Tita. Una cosa cortita, Luis. Pero es verdad, soy testigo. Estábamos charlando con Tere antes de arrancar la nota, y nos contaba una historia muy linda, y hablamos lo que generan los artistas, lo que genera una película, un libreto, un guión. Y hablabas de la repercusión, cómo se iba la gente después de la película y la vida de Tita. Y contaste una historia divina que me gustaría que lo digas ahora. Lo de la señora que se iba. Hay mucha gente que fue una vez y volvió a ir con su mamá. Nos escriben y nos agradecen que se haya hecho una película
que los emociona. La gente aplaude de pie, la aplauden a Mercedes cuando canta el Se dice de mí en el cine, se quedan a ver hasta el final de los carteles y vuelven a aplaudir. Que creo que no se pueden levantar. Le pasó a Georgina Barbarossa con su mamá, que no se podían levantar, claro, de la angustia de este final tan maravilloso, ¿no? Es eso. ¿Era eso lo que te había contado? Era eso, porque pero... se la agarrada de la mano, me contaste una historia específica. Ah, sí, una historia específica. Es que yo digo que esta película también ha contribuido a sanar algunas historias que tienen que ver con madres e hijas, y eso es el caso de Esther y la relación que hacen Esther Goris y Mercedes Funes de Tita y su madre, que se dan la mano, todos me contaron, de haberse dado la mano toda la película y llorado juntas y salir abrazadas y sentir, agradeciéndome, porque las conozco a las dos mucho, que sanaron algo muy fuerte de su historia como madre e hija. Qué increíble, ¿no? Qué historia, por favor. No te la podés perder. No, no te podés nada. Perder esta película. Juro que no. Te juro que no. Te juro que ¿y no. Vos qué más querés? Chicos, la verdad, un placer. Le deseamos el mayor de los éxitos con esta película, que ya lo tiene en la Argentina y acá seguramente lo va a tener. Yo siempre recuerdo, y acá voy a mostrar la cédula. Acá, hace muchos años, yo era un adolescente. La cédula. Bueno, y para ustedes el DNI. Y había un canal, Canal 5, que pasaba... No tenemos cédula nosotros. Platea, no, ustedes tienen DNI. Pasaba Platea 5. Platea pero 5. Cédula también. Eran todas cédula películas. De la Policía Federal era, y sí. DNI, claro, de eran todas películas, de las personas. Todas películas argentinas. Y veíamos mucho cine argentino. Uh-huh. Y también nos empapábamos de estas cosas... De Tita Merelo, mi viejo era un amante de todo eso. Y ver la historia ahora plasmada en una película de Tita Merelo creo que es atractivo para todo el Río de la Plata. Así que bueno, y mirá que te voy a ver. Haceme Sandrini, Damián. Un poquito que lo haga. Contémosle a la gente antes de que haga de Sandrini, o contalo como Sandrini, que la película la dan dos veces más, además de hoy que inauguramos el festival. Sí, que claro. Está en cartel en el Monfic y después se estrena. Se estrena, claro. A ver, ¿qué, ¿cómo es la cosa? Que no, espera un segundo. Hoy, Montevideo Shopping, a partir de las 18 horas. Vamos a romper el hielo, como dije al principio, con esta película que se Yo Soy Así, de Tita. Pero Tita, si hoy no vas, no te la podés perder porque va a volver a estar. Tita se va a estrenar y va a estar mucho tiempo en carne, como 5 o 7 años va a estar en carne. Bueno, sí, contratalo porque me sacó laburo. Iba a decir todo yo. Y este pibe, la pucha que lo tiró, porque si digo una mala palabra a esta hora, que está bien, querido. Anda a verla, no te la puedes perder porque estoy yo. Chicos, muchas gracias. De verdad, quiero darles un consejo nada más. Con esa persona que está ahí frente a ustedes, no se guíen por la primera impresión, ¿eh? Miren que el muchacho no es lo que se ve. Se corta. Se corta la cabeza. Se corta esta cabeza acá. Antes de irnos, me gustaría irnos haciendo un homenaje de la película. Vamos a bailar un tanguito. Así que, ¿cómo? Con permiso. ¿Cómo va a bailar un tango? Favor, ¿con quién va a bailar un tango? Bueno, el tango se bailaba ante hombres antes. Claro. Ya se lo sacaron. Bueno, en las cosas del ruso, señores, ahí estábamos viendo imágenes de la película. Ahí, no, es terrible. No, es una payasada. ¿Vos sos la nena? Se le cayó algo, rompió las pilas. Todo. Damián no va a venir nunca más a un móvil. No. Ay, que me muevo con un aire con esa cosa. Que parezco Leguizamo. Mi nariz es terrible. Ay, qué genio. Y mi boca es un buzón. Terrible.